Muy buenas tardes a todos los que nos siguen desde casa esta última noche de semifinal, la cuarta de adultos, que además tenemos que decirles que esta tarde no verán el segundo pase porque retransmitimos totalmente en directo la final a partir de las 9 de la noche. Buenas noches, chicos. José Tapia y Fernando Lozano. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Divinamente, la primera agrupación ya, agrupación invitada, Chirigota Infantil de aquí de Algeciras, Los Pájaros Locos. Digo, los Chirigotas, la canterita, ahí tenemos la cantera, hijos de muchos carnavaleros, de muchos carnavalescos y nietos, ¿no? En este caso tenemos dos nietas y un nieto de Juani, de las dos niñas de Chiqui y el niño de Juanlu. Te puedo decir, vamos a ver. El niño de Guillermo Corbacho. El niño de Guillermo Corbacho. Y sabemos quién dirige, la claro niña, que sí, ¿no? Rocío Sánchez. Rocío Sánchez, mi nuera. Aprobados. Rocío Sánchez. Rocío Sánchez, que está ahí a pie de, hay un de niño escenario. De, hay un niño de Javi, hay otro del Gillo, hay de. De Pichi. De la niña del Pichi. Niña del Pichi. Está el niño de Dani también con la caja. Que lleva, mira dónde lleva la baqueta, por si se le cae una. Geray es un fenómeno. Mortalmente preparada. Javi Geray, la percusión, mis amigos. Y la hermana de David Huelva. ¡Ole! Yo qué sé, es que hay más hijos. Javier del Bombo, con sus padres grandes aficionados. Adri también, sus padres, que Gregorio y Mari también, grandes aficionados. De toda la vida, y yo qué sé, es que hija de Sergio Saavedra. ¿Empiezan? Y empiezan. De Rubén. Comérselo, por favor. ¡Ole! Esta cantera. Pero si los chiquitillos de los de la primera fila no tienen ni cuatro añitos, tendrán, ¿no? Tres o cuatro añitos. La niña del PC podrá tener cuatro añitos. Tres o cuatro añitos por ahí. Aitana creo que tiene cuatro añitos. Ay, Dios mío, qué arte, además, llevando el ritmo perfectamente. María de la Chiqui también, de nieta de Juani. Cuatro años, ¿no? Oye, nuevamente ha pasado como el primer día que los pequeños han puesto en pie del minuto cero. Se me saltan las lágrimas, Ángela, con estas cosas. Yo sinceramente también me emociono. Podrían ser cualquiera de ellos mi nieto también. La verdad que los niños, esto es una delicia verlo, el trabajo que ha hecho Rocío, la otra chirigota infantil, Antonio Mari y Davinia. Y lo mejor, creando, ahí está, la savia nueva, la canterita. Aprovechando esto, un recordatorio a María Luisa Pazo, que dedicó mucho también a la cantera, hizo mucho por la cantera. Muchísimo, María Luisa. Que Dios la tenga en su gloria. Sí. Bueno, ya están los poetas del patio Butaca.
Bueno, que sepáis que esta agrupación, la letra, la música, están colaborando muchos carnavaleros, ¿no? Como el hijo de aquí de Fernando, Nandi Lozano, Juanan, Rizzo, Javi Mayor, el hijo de Juanan. Igual que ensaya la chirigota junto con Rocío. Sí, bueno, y están en la Peña Cinecómico. Sí, ensayan en la Peña Cinecómico. Y por las tardes están. O sea, una chirigota infantil respaldada por los grandes carnavaleros de aquí. Y sí, ¿no? Además son son hijos todos de grandes carnavaleros, ya te he dicho, hemos comentado algunos, no sé si se nos pasará alguno. La madre del bombo de Javi y Maika también está colaborando con el grupo también. Lo he dicho, los padres de ahí ellos, van los pasos dobles. Madre mía, la nieta del Juani. La chica María. Eso van los genes. A esos gestos de su abuelo. Pero es lo que hablamos de esto. Esto te lleva la sangre. Eso van los genes, tío. Además, Fernando José, que además se saben las letras enteras. Sí. Y son capaces de además llevar el baile acompasado. Estoy, vamos. Ole, ole, por los más pequeños. Es el Geray, y Javi, que llevan la caja y el bombo, vamos, fenómeno. La caja de Geray es más grande que él. Bueno, Geray, y el bombo hecho a su tamaño, fantástico, ¿eh? Geray es el hijo serán de... los futuros. Geray es el hijo de Daniel López. El director de la comparsa de los profanos. Y el tío es... Es Juanpe, Juan Pedro, que también hay hijos de otro Juanpe, que es el que sale con... Espérate, ¿con quién sale el otro Juanpe? Que tiene las dos niñas ahí también. El Juanpe que sale, estoy yo perdido, Fernando. Ah, también está... La hija de Rubén, que lo hemos dicho antes. Sí, de Rubén, también del Llaverito. Del Llaverito. También. Mi amigo Juan Quesada, por favor. Se nos van, pero... Son muchos. Ahí va. Bueno, Dios mío, de mi alma. Oh, qué ratito, Guillo, con los niños, qué de verdad. Qué bonito cantar al abuelo, ¿eh? Y al levantar al público, ¿eh? Mira. Digo, como... De verdad, ¿eh? Los genes son los genes.
la verdad, hijo. Oye, que se nos pasa gente, nos pasa. Y vamos recordando, también no. Está la hija de Miguelito Quesada, del hermano de Benito. De Juan, la sobrina de Juan. La niña de... O sea, la sobrina de Juan Malara. Ahí está la hija de María José, que tocaba la caja. Que tocaba la caja con la chirigota de las niñas. Que el padre es el que toca la caja. Ahora, ahí está. Actúa, ahí está. Pendiente de lo que les cantan desde el patio de butaca a ellos, para además agradecer con un ole desde el tablao, desde aquí, desde el tablao, desde sí. Las tablas. Fíjate. Nuria Ruibán. Bien, Nuria. Antes hemos comentado, hemos hablado de su madre y mira, ahí está la hija. Nuria ha sido cantera Nuria, también, como ellos. Hombre, claro. Nuria y Elvira, las dos hermanas. Sí, y Marifeli, que también saca muchas cositas, mi amiga Marifeli. Además, Marifeli también se ha involucrado mucho en el carnaval. Muchísimo. Mira qué tipo. Fue parte de aquel primer consejo de carnaval, el segundo consejo de carnaval que se intentó de hacer. Marifeli, el hermano sí. También, Luis, también ha estado involucrado con sacando infantiles con ellos. También están, bueno, siguen, ahora decimos. Como soy para los chiroteros, yo me meto con los guerreros, porque me están a mi destino. ¡Mío, mío! Y me meto con los barcos y con los galleros, porque ellos son uno a uno, y los pedazos son ricos. Y los valencianos, ya ni te cuento, ya ni te digo. Los navarros son muy bonitas, los andaluces muy tontos, un marino los madrileños, y los extremeños muy gordos. Me faltan los catalanes, que como dice Marusí, muy graciosa la tanda de cuplé, ¿eh? Ángela, ¿te ha gustado? ¿Te gustan los niños? No, me están encantando. Incluso me está sorprendiendo que vuelva a repetir y sobre lo mismo, que es que no hay ni uno que no se sepa la letra de Peapa. No. Saben darle el sentido de la ironía con los chiquitines que son. Los pájaros. Las pautas son unos pájaros locos. Esa mímica y cómo lo venden ya ellos tan pequeños, cómo lo venden ya en el además, escenario. Y además, Fernando, no sé si de dónde tú estás, ves Arcaja y Arbombo, cómo van dirigiendo a todos los locos pajaritos del escenario. Es normal porque... Ellos no llevan guitarra ni nada, de todas formas siempre la percusión es la que lleva el mando, ¿no? El ritmo. Nos dejamos otra, Fernando, nos dejamos. Oye, la niña de Ángela Pérez, de Óscar Poza, que también sale en esta agrupación, también. Que también son componentes de agrupaciones, un Óscar de la Chirigota del Largo y Ángela de la Chirigota de las Niñas, ¿no? Ahí salen a interactuar con los niños. Ha salido un gaucho mal, ¿no? También hay que comentar que nuestro artesano, José Luis Caballero el Largo, también participa con los gorros de estas chirigotas. Tiene mucho que ver con la cresta, ¿no? Vamos a escucharlo. Abuelo Juan, hijo, siempre estará en nuestros corazones.
También los pequeños han tenido ese pequeño homenaje al Juani, abuelo Juani, que nos ha emocionado a todos. Igual que al patio de butacas, que solo se han quedado con ánimos de dar palmas. Pues la verdad es que no podemos hablar mucho. Estamos aquí, Fernando y yo, emocionados. Fernando con las lágrimas saltadas. Bueno, pues Fernando, es que, ánimo, hijo, que esto es... Es que viendo también esto a es muy nieta, bonito, esto es muy bonito. Nieta. Viendo a su nieta interpretando y haciendo lo mismo esto que su abuelo. Que su abuelo. Y cantándole abuelito Juani. Es que no es para menos. Ole la cantera, ole el carnaval. Ole y ole. Y viva Alcira, y que esto no se pierda, por favor, estos niños. Esta labor que están haciendo, las dos chirigotas infantiles. Qué cosa más bonita. Gracias, está, Rocío, gracias, Amalia. Estamos gracias, aquí con el corazón encogido. Ha hecho a todos estos que colaboran con esas agrupaciones. Sí, que, señor. Que al fin y al cabo es lo que nos va a mantener el carnaval y los que van a estar ahí después al pie del cañón. La zarza del carnaval, enhorabuena. Sí, señor, ahí están celebrándolo. Bueno, en breve vamos con la primera agrupación de esta última noche de la cuarta semifinal de adultos, pero debemos contar algo. Los jurados del concurso de agrupaciones carnavalescas de Algeciras ha acordado la penalización con falta leve a la comparsa El Clan del Colmillo, que actuó en último lugar en la sesión del martes 17. Recordarán ustedes, unas leonas muy guau. Pues la penalización consiste en la resta de un total de 18 puntos en el baremo de puntuación por la comisión de la siguiente infracción: no entregaron al jurado la letra del segundo cuplé del repertorio. Eso les ha pasado factura. 18 puntitos menos, pero ahí queda. Volvemos en un na. Vamos, que estamos aquí. Y ahora sí que sí, ahora da comienzo esta cuarta semifinal de adultos, Los Puntales, Chirigota de los Barrios, dirigida Puntuales. ¿Dirigida? Bueno, la dirección es de Roberto Jiménez, amigo Robe de los Barrios, esta chirigota barreña, y la letra de la música, pues, de Francisco Rivas Mena, el Kiki de los Barrios, otro amigo nuestro conocido, trae muchas agrupaciones aquí al concurso del Teatro Florida. En otras ocasiones también han traído hasta comparsas. Bueno, pues comienza el concurso otra vez. Ahí está, última noche. Tenemos la última sesión. Y con ello ya con esto la presentación. Ahí está. Qué tipo, después lo comenta Ángela. Puntuales para acostarse, digo yo, ¿no? Sí. Fíjate bien. Sí, ahí vamos a escucharlo primero. Me tumbo en el sofá, pues no he encontrado un solo trabajo en lo que va de día. Y es que no tengo nada para comer, que yo de menos hasta el curro. Y cuando piensas que me echo pa' acá, me echo pa' allá, me pongo boca arriba y ahora ya sí que yo estoy a gusto. Y otra vez me han dado por culo. Abro la puerta y me quedo tranquilo. Serie, un capitulito, y rebusco entre los bolsillos a ver si encuentro el mando que cuando hace falta siempre está perdido. Y poquito a poquito pruebo todo lo que veo, y probando uno a uno me dejo los dedos. Ahora sí que es cuando está a gusto el tío, con esta batamanta estoy calentito. Pero esto no puede ser, ahora me suena el móvil. A ver dónde está la hora, que me pasó la hora rebuscando en los filitos. Por fin lo tengo, y apareció, y no era el móvil, que el fío. Como llevo tanto tiempo aquí tumbado, fíjate que hasta el cojín se me ha pegado. Con el pelo a su bola me he comprado un antifaz tuneado. Y aquí una cremallera para mear siempre tapado. ¿Quién está formando ese alboroto que alguien calle a ese niño? Que tiene la boca en estridente, que se clava hasta el sentido. ¿Quién pega la puerta que me la va a desmontar? ¿Quién me busca a mí sin dejarme descansar? ¿Quién sabe a la hora cuando voy a almorzar? ¿Quién llama hasta ahora que no me deja
dice a quién. Y si a ti no te ha pasado, seguro que eso va a ser, porque eres de Santander. Familia te habrás acordado, porque ahí siempre está. Vamos a estar los puntuales. Los puntuales. Pues aquí estaban los puntuales con su cremallera incorporada a la batamanta para no quitársela ni pasar pipí, vamos. Chirigota Barreña, del Kiki, del Robe, que han tenido compases, Fernando, de los Duendes Colorados. Escúchame, ¿a quién te recuerda? De los clásicos, ¿no? De los antiguos. ¿Qué te recuerda este tipo? ¿A ti qué te recuerda este tipo? A mí me recuerda a los Dormilones, Fernando. ¡Ole! Ahí está. Los Dormilones del año 88 salía Fernando con la caja, el segundo premio. Si es que está todo inventado, ¿no? Letra de Cuña, música de Joselito y la dirección de Fernando Lozano. Sí, señor. ¿Tú lo conoces? Yo lo conozco y además me han dicho que buena gente todo. Digo, y además que habla también muy bien. Me han dicho que tiene un pavo. Horroroso. A mí me han dicho que no se moja. Ni esta mañana que ha llovido se ha mojado. Ni se ha mojado esta mañana. No ha salido de la casa otro día. Nosotros no nos mojamos, Fernando. No nos mojamos porque no está el día para mojar. Buena chirigota, ¿no? Hace mucho frío, sí. Y además, no vean la puesta, la presentación, el forillo. Es prácticamente una obra de teatro, ¿eh? Un decorado de una buena obra. No le falta un detallito. Va, empiezan, ¿no? Paso doble ya, venga. Ahí está. Vamos con el primero. Voy yo a preparar, porque una siesta yo me voy a echar, un buchito de agua para mí, antes de que me vaya a dormir. Me hago una coplita y yo ya soy feliz. Nada, lo típico, tío. Hay que ver que nunca me dejan echarme la siesta, ¿o es? ¿Quién será ahora? ¿Sí? ¿Fafi padre? Hombre, Fafi, ¿eh? Que te lea un comentario de Facebook. Y sí, hombre, que eso va con tiempo, tío, que al final no echan el telón. Y yo, ¿tú por qué no te haces un Twitter que te dejan meter 140 caracteres nada más, cojones? Es que... No, pero qué va, estoy aquí entretenido. Ya después lo leo, venga, hasta luego. Y para eso me llama... Están echando en la tele una peli en blanco y negro. Es un estreno mundial, la de los hermanos Marx. Eso sí es humor del bueno. Aunque a mí de todos ellos, el que más me hace gracia era ese Groucho Marx. Y lo que me gusta más es el puro que fumaba. ¡Uy! Pena, la peli ya está acabada y ahora me sale un melena que me toca la guitarra. Y yo me quedo entusiasmado con el arte de sus manos. Ya se me ha quitado el sueño, la voz la pongo más alta. ¡Qué bonito suena eso, como toca la guitarra! Buen guitarrista, fue el mejor del mundo entero y nacido en Algeciras. Todo el mundo lo envidiaba porque nadie igualaba al gran Paco de Lucía. Y era el chirigotero de nuestro amigo el Juaní, el que fue maestro de todo carnavalero que aquí hay. Porque la vida así, siempre dando puñaladas, cuando más feliz está aquí, te lo roban en tu cara. Ya no está, y ahora ya se echa de menos el arte y el compás de los dos más grandes, los dos más grandes de esta bendita ciudad. Pues una vez más, el nombre de Juani.
Señor Juan, junto a otro, bueno, el más grande que hemos tenido a nuestro artista en nuestra tierra, más universal. Efectivamente, Francisco Paco Sánchez de Lucía y, y Juan Mayor Pozo. Ha dicho dos que vaya tela, que... El rey de la guitarra y el rey de la chirigota. Efectivamente, del humor. Del carnaval, es decir. Efectivamente, y del humor. Siempre llevaba ese, como bien nos recordaba una agrupación el otro día, siempre iba con ese ritmo de pasacalle por la calle, Yo para mí ha habido tres grandes en Algeciras, que es Paco de Lucía, Miguel Mateo Miguelín y el Juan. Sí, señor. Miguel Mateo. Y hay más, ¿eh? Pone mucho, sí, pero es que, esos tres que ha dicho... esos tres es lo más. Lo más de lo más. Esta chirigota me recuerda a mí, Fernando, un apunte que yo te voy a hacer. El año 96 vino de la línea Homo Zapping Erectus. Sí, ¿te acuerdas? También, el año de los pimpollas. Sí. El tipo muy parecido. ¿Y qué me decís de los acordes? De la música también nos recuerda un poquito... Sí, bueno, años atrás también. También cositas, ¿no? También cositas. Claro, no tengo que nos dé miedo. Nos voy a pegar. No, que lo adivine, adivina adivinanza. Adivina adivinanza, dime cuál es la ciudad. Bueno, pues, segundo paso os digo que este, ahí está. Ahora me voy yo a preparar, porque una siesta yo me voy a echar, un busito de agua para mí, antes de que me vaya a dormir. Me hago una bolita. Yo ya soy feliz. Otra vez, Joé. ¿Quién es ahora? Que por culo, hijo. Vamos a cogerlo y ya después. Ahora te digo quién es, mira. Dime, hermano, dime, hijo. Hombre. Yo te llamo por tu nombre de pila, pero es que esta gente no sabe que tú te llamas Clodoveo, ¿sabes? Por eso te digo, hermano, hoy. Sí. Que me va a traer a la niña, ¿no? Y yo lo sé que tú llamando a esta hora es que me va a encasquetar la niña. Me la trae la Shari, ¿no? Yo estoy aquí. Pero mándamela con la galletita Oreo esa que le gusta a ella para merendar. Y el DVD del Boris Poja, que se entretenga. Venga, y estoy yo esperando. Venga, hasta luego. No lo sabes ya, cojones. Y para eso me llama. Tengo yo una sobrina. Para mí es una princesa. Con 11 años nada más. No vea cómo canta ya. Pero me jode la siesta. Siempre hay algunos días, me la trae mi cuñada. Como cuarto no hay más, yo me duermo en el sofá y ella me quita mi cama. ¡Uy! Ella me dice al despertarse que se quiere dar una vuelta a jugar abajo al parque. Y yo aquí estoy muy a gustito. Y es que hace mucho frío, al final bajo con ella, aunque quisiera quedarme, la verdad yo no me fío, váyase que algo le pase. Que hay muchos locos en la calle, ¿cómo puede haber en el mundo hombres que son pocos hombres que abusen de una chiquilla? ¿Cómo puede haber en el mundo esa escoria que viola lo más preciado en la vida? Yo que veo a mi sobrina con la inocencia en su cara, no sé lo que me ocurriría si un día algo le pasara. El gobierno español, como siempre, no hace nada. Libertad para violador y aquí no ha pasado nada. Y ya está. Aquí seguimos sufriendo porque no pueden entrar niña en el parque, en cualquier parque, y no paren de jugar. Segundo paso doble que escuchamos ya en el teatro, ¿no? Dedicado a la pederastia, ¿no? A la pederastia, sí, dedicado a la... Sí, Fernando. A la pederastia,
paso doble. Y a la injusta ley que se aplica sobre este delito, que es bastante grave. La verdad que sí, que creo que no está bastante penado. Hay algunos casos, la verdad es que la justicia a veces es muy injusta. Sí. Y es una pena que después de a los 8 o 10 años tú te veas a este tío otra vez en la calle, ¿sabes? Y paseando por los mismos sitios donde hizo la fechoría que hizo. Efectivamente. Destacar antes, en el primer paso doble, el comentario a Fafi Padre, nada más de gracioso. Está gracioso, hombre. Sí. Ha estado, son muy simpáticos, hombre. Esos hiper largos ha comentarios, muy simpático, ¿no? Sí. Y bueno, ya están arrancando. Esto es para animar un poquito. Ah, bien, vale. Para animar un poquito. Ay, no sé qué haría yo sin ustedes. Tiene Ángela, mira, Ángela, tiene el montaje. Desde aquí destacada, ¿no? La gran labor, ¿no? No voy a decir de Pepe Rebolo solo, ¿no? Sino de todo el equipo de tramoyistas del Teatro Florida. Con la velocidad que han montado el piso, ¿eh? Todos. Porque están todos haciendo un trabajo, sí. Yo ya ayer lo dijimos, ¿no? Que en el concurso del Falla, sobre todo cuarto y semifinales, bueno, eso era un tremendo, ¿no? Lo que se tardaba, ¿no? De una agrupación a otra. No, aquí son todos a una. Esto parece que son los mecánicos de Fernando Alonso, vamos. Sí, señor, sí, señor. Son todos a una, los vemos, fa. Ha llamado McLaren, he hablado con Pepe Rebolo, dice que cuánto es la cláusula. Vamos a escuchar los cumple. Ahora sí. Nos llevamos todos cuando cerró el cine, pero la empresa Odeón cogió y lo compró, parece imposible. Una peli iba a ver yo cuando el cine abrió, que estaba estrenando, pero al ver el precio de la entrada me di yo la media vuelta, pues tampoco era para tanto. ¡Qué puntúa, picha! Y ya se estrenó la sala, 50 sombras de Grey, vosotras tenéis los libros gastaditos y lo sabéis. Todas las tías haciendo cola, pa' poder coger una entrada, que ya no sabe si estaba en Parmones o en el Falla. Y con tantas mujeres, imagínate tú lo moja que estaba aquella sala, que ya tenemos nosotros otra guapa en nuestra comarca. Dice la gente que España está parada. Entonces, ¿quién llama cuando me suena el sofá? Esta Navidad con la campanada, me dijeron pon Canal Sur porque a papá es lo que le encanta. Dos juguitas solo comí y yo me perdí en aquella noche a una nación muy apretada, y en la sexta me dio en bola presentando la Pedroche. Qué puntúa, picha, pero tampoco es para tanto. Un fallo tiene todo el mundo, y aquí tengo yo un ejemplo que tú te acuerdas seguro. El alcalde de Algeciras iba a ser la gran nevada, yo hasta fui con mi trineo y al final fue una cagada. Una nota de prensa, Canal Sur anunció que su operador había dimitido, y aquí no arreglan el túnel y el andaluz se sigue en su sitio. Dice la gente que España está parada, entonces ¿quién llama cuando me suena el sol? Estribillo pegadizo, ¿eh? Es pegadizo. ¿Quién llama cuando estamos acostados? Ahí está. La verdad que molesta un poquito. Dos cuplés. Dos cuplecitos, simpáticos. Primero de las sombras de Grey y esas cositas, del esas cine. Cositas. De las muchachas. Sí, hombre, está muy simpático. Además, la chirigota es joven. Es joven. Son chavales jóvenes. Pero, Fernando, estos están desde juveniles. Algunos, yo he visto algunas caras conocidas, yo lo he visto ya. En el año 2006, 2007 y yo, tú tenías que haber sido, como se decía antiguamente, retratista. Se queda con todas las caras, ¿te acuerdas de todas las caras? Yo me usaba, no me quedo, 3 años sin me usaba y ya no me acuerdo de... Es un de la, disco duro andante, mira, ¿sabes? El de la punta, retiene todo. El de la punta, a ver si lo coge Ferdi con la cámara. Ahí va, para allá, ese allá. Ferdi. Ese de la punta salía en De Barra en Barra Juvenil con ellos. En esta agrupación, que la escribía el Kiki. Pues fíjate, de barra en barra y mira cómo acaba en un sillón revoleado. Ese tipo me hubiese ido a mí bien, de barra en barra. De barra en barra, pero no iban de lo que es de barra en barra. Ya. Iban de barra americana, de gigoló, ¿tú sabes? De strippers. Yo vuelvo a apuntar que el decorado es impresionante y no falta absolutamente nada. La tele de plasma, hay hasta un iPod por ahí que saldrá en algún momento. Bueno. Y el papel de la caza. El papel, por favor. Que cosa más antigua. Y el cuco, ¿tú no has visto el cuco, lo que sale del cuco? El papel no lo tiene ni mi abuela ya.
O del cuco no creo yo que sea un pajarito lo que sale. El popurrí que comienza. Ahí está, vamos a escucharlo. Ya se me corta la respiración y del susto se me para hasta el corazón. Y a veces parece como si me vigilaran pa' joderme cuando más a gusto estoy yo. Llamando, 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 vienen a mi casa después del almuerzo siempre molestando. Llamando, 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 o si no suena el móvil algún tonto en un grupo de WhatsApp hablando. Las ventanas hasta abajo, el móvil pongo en silencio, el fijo hasta lo apago, los WhatsApp que ni los leo, ya no puedo más. Ya no puedo más. Que llama un electricista para poder apagar el timbre, pero le abre mi vecina y no me deja dormirme. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Y el día que yo me arde porque tú venga a mi casa, se va a enterar más de cuatro, se va a enterar más de cuatro, como invito a los cuatas. Viene el auto de el gas ya viene a molestar y te toca el plazo, aunque estés sobando, arde la bombona, le metí a dos tortas. Cuando el móvil a ti te llama pa' poner internet tu casa, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras, tralala. Mentira, tralara, vamos a contar mentira, tralara, vamos a contar mentira. Va a pagar 22 euros, va a pagar 22 euros, vamos a contar mentira, tralara, vamos a contar mentira, tralara, vamos a contar mentira. No hay problema para la baja, no hay problema para la baja, vamos a contar mentira, tralara, vamos a contar mentira, tralara. Que me dé, que te he dicho que no quiero de ser. Ah, y tú no me vayas a acordar, que tengo una persona que te quiere a ti hablar. Toma, ponte. ¡Cómo! Vecina, que ya está tela de buena, pero tiene un perrito que es un dolor de muela y es que se pasa los días y no lo calla la tía. Hijo puta el perrito, hijo puta el perrito, hijo puta el perrito, no deja descansar. Hijo puta el perrito, hijo puta el perrito, hijo puta el perrito, no para de ladrar. ¡Que calles al perro! Un vecino puntual que está de hora en su casa va a durar más que de Corea. Bueno, 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 ¿cómo va la cosa? ¡Vamos a ponernos de pie todo el mundo, eh, o no! ¡Venga, vecina, que se note! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Sino porque seguro que todos tenemos al típico vecino cabrón. ¡Dime! Al típico vecino cabrón. Y a levantarse. Que el sábado y el domingo a las 8 de la mañana ya está picando en la pared con tos. Y digan mentira. No. Y digan mentira. Entonces, tenemos que hacer todo el mundo lo mismo que hagamos nosotros, que a la vez es lo que hace el mamusete del vecino, ¿eh? Va a ser muy facilito, os vaya a quedar porque aquí somos gente de categoría. Y vámonos, pero vamos, ¿eh? Un, dos, tres. Cuando coge el palustre hace así, ¡plas!
menos por la cara ha estado de puta madre. A ti. ¿Vale? Entonces, lo habéis hecho muy bien. Pero yo sé que ustedes todavía podéis hacerlo un poquito mejor, ¿eh? Así que vámonos. ¿Estáis sentados? ¡Arribao, eh! ¡Venga, Manuel! ¡Todavía lo podéis hacer! ¡Ole! Todavía lo podéis hacer un poquito mejor. Vámonos para nota, para 10 y medio. Y la última la vamos a hacer rápido, más no poder, más que Fernando Alonso, ¿eh? Así que vámonos, acordáis ya, plas, plas, pom, pom, fum, fum, ¿eh? Vámonos con la última, rápido, ¿eh? Muy rápido, vámonos. ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Para allá, la obra de una vez! ¡Plas, plas, pom, pom! Aquí terminó el popurrí de esta chirigota barreña. ¿Y la que han liado? Sí, señor. Además, interactuando con el público, el teatro, le han hecho caso, se han divertido. La verdad que ha sido todo muy divertido. Le hemos hecho caso hasta nosotros. Incluso nosotros lo hemos puesto de pie. Nos hemos levantado a bailar porque la verdad que invitaba a la cosa sí, a bailar. Sí. Sí, señor. Esta es de las que, bueno, hacen ruidito, meten caña y sí, dan marcha, efectivamente. Del carnaval es así, ¿verdad? Es que actúan con el público muy bien. Buena actuación de las chirigotas de Roba y Kiki de los barrios. Yo, la tele. La tele. La tele. Acaban de romper el plasma. Bueno. Que todo no va a ser solo todo seguir muy afinadito y llevar muy buena música ni no, que también hace falta agrupaciones como esta de que diviertan al público. Está muy bien. Enhorabuena a la chirigota de los barrios. Enhorabuena. Buen tipo, buen atrezo, buen popurrí que ha animado muchísimo. El popurrí ha estado muy bien, genial. ¿Verdad, Ángela? ¿Te ha gustado a ti? Bueno, tú estás divertido también. Bueno, te yo me lo he pasado pipa. Martillando, clavando, taladrando, lo he hecho todo. Estoy agotada. Que todavía nos queda, si bueno es lo que acabamos de ver, muchísima noche, muy buena, mucha hablando gente. Hablando de atrezos, Fernando, Ángela, el otro día dijimos que la chirigota del Fofo, que me la han dicho, me han pasado una nota, la chirigota del Fofo, los artesanos son de Chiclana, que es 4 artesanos, creo que es el Queco Trinidad. Ah, vale, Queco. Sí, Queco creo que fue el que hizo también lo de... Bueno, hizo la comparsa de Juan Carlos, que él salía también en aquella comparsa, Noches de Bohemia. Noches de Bohemia. Y también hizo la comparsa de Los Muertos de Rajoy. Ahí está. También. Y nosotros vamos a esperar a la siguiente porque pensamos en ustedes que están en casa viendo una pantallita en negra, escuchando cosas muy interesantes que nos cuentan estos dos colaboradores, Fernando Lozano, José Tapia. Y la próxima, ya.
Y ahora es el turno de una comparsa que viene desde Barbate, Gente Corriente. Una comparsa barbateña que viene durante, vamos, durante 3-4 años anteriores atrás. Están viniendo, incluso han entrado en la final algunas veces. El año pasado, Los Cocos. Este año vienen, pues como siempre, con la música, la letra de José Manuel Martínez Pérez y José Gutiérrez Ponce. José Gutiérrez Ponce también es el director de esta agrupación barbateña, esta comparsa que está muy bien, Fernando. Buena comparsa siempre. Barbate ha dado muy, muy, muy buenas comparsas. Ya, aparte de Manuel Varo, pero siempre hemos tenido buenas comparsas. Y entre ellas, esta. Vamos a la presentación. ¿Qué nos trae la presentación? Ahí Gente está. Corriente. La gente, que aunque este curro es corriente, yo soy un privilegiado, que soy el encargado omnipotente de que esté perfectamente todo esto iluminado. Que a Cádiz hay que ver intensamente, tiene que estar reluciente y aquí no puede haber fallo. Soy un electricista con galones y tengo 10.000 razones para considerarme único. A veces soy poeta, a veces músico, según se me presente la jornada, que lo mío es artístico, soy un genio lumínico, el que hace de la noche su obra más lograda. Soy así, llevo todo lo necesario en mi caja de herramientas, que siempre me acompaña, me sirve de linterna. Ella esconde el secreto, la magia y la ciencia, para que todo funcione siempre sin error en incidencia. Tiene todo lo que te haga falta, si lo buscas lo encuentras. Hay todo tipo de tornillos y alguna que otra tuerca. Hay lámparas fusibles, clavija diversa, ningún cortocircuito va a guardar la fiesta. Para eso soy magnífico, insuperable técnico, y de las dos corrientes prefiero la alterna. Espera una sala de plata, que dice algún poeta, a ver si eres mal reflejada, soy yo el que la conecta. Y cuando parpadea, cambio las estrellas, pa' que se vea guapa mi Cádiz coqueta. Espera una sala de plata, que dice algún poeta, a ver si eres mal reflejada, soy yo el que la conecta. En la noche perfecta, pa' que se vea guapa mi Cádiz coqueta. Perfecta. Pues ahí estaba esa presentación de este grupo venido desde Barbate, Gente Corriente, y como dice su nombre, así es su tipo. Te presentan a Gente Corriente con un forillo corriente, una calle normal, creo que es una caja de herramientas. El nombre va acorde con el tipo, Fernando. Efectivamente. ¿Verdad? Sí, qué suerte estamos teniendo con las comparsas, ¿no? Sí, otra buena comparsa, otra gran comparsa. Grandes voces, ¿eh? Muy afinadas. Yo ya decía que de hecho las comparsas de Barbate siempre han afinado muy bien, muy bien cantaditas. Después está el acierto entre en la letra, ¿no? En el contenido, pero suelen venir cantando muy bien. Danzarines de Bangkok. Han empezado con Tonito. Qué bien cantó aquí en Florida en la final. Jinetes de la Pampa, filo andaluz. Madre mía. Cargadores gaditanos. Harlem en el 82. Cañones de Cairo, 87. Sí, señor. A mi aire, 88. Y después, aparte. Bueno, vamos a dejarlo con el primer paso doble. Sin distinción.
a subir las pensiones. Voy a expropiar el mundo para regalárselo a los pobres. Voy a quitar el paro. Voy a bla, 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 bla. Aquí la única solución es que el ladrón te va a entregar lo que robó, pero además le quiten todo lo que tenga. Que salir de la cárcel, que no le quede ni para comer. Verá que los chorizos y los mangantes a meter mano no piensan antes. Pa' jueces de verdad menos charlatanes todo y crítica, otra crítica, chorizo mangante, gobierno. Seguimos con la crisis. Crisis. Y los chorizos que tenemos, desgraciadamente, en este país. Tarjetitas black, tarjetitas. Un tema opaca que no puede pasar por alto en estos carnavales. Además, como bien decías tú noches pasadas, es el momento idóneo para protestar. Para eso a través de las letrillas. Oye, ¿has visto? Destacar lo bueno y alzar la voz contra lo malo. Es lo que me reitero yo tantas veces. El carnaval es la ocasión de la prensa cantada. Ahí está. Fernando, qué bonito lo ha dicho, hijo. Podernos manifestar el pueblo llano, el pueblo de pie. Parecido físico del muchacho del bombo con el guitarra del Juana, con el catá. Con el catá, igual. Es verdad. Es igual, ¿eh? Primo hermano tiene que ser, por lo menos. Oye, el cajita... Yo desde aquí lo veo todo borroso, ¿eh? el cajita le pega bien, Fernando, ¿eh? Sí. Hombre, lleva buena percusión. Sí, es como, sí, está, sí, muy completa, esta comparsa está muy completa. Me está agradando mucho, ¿eh? Fíjate, yo... otra reacción del público por parte de... Yo he adoptado la expresión de Fernando, de los poetas del patio de butaca. También han arrancado animando, con el animando, primer paso, señor, doble de esta comparsa venida desde Barbate. Los extranjeros de ocupan Franco, el antes, primer lugar. Antes se decía Barbate de Barbate Franco. De Franco, Barbate porque de así Franco se llama. Sí. Deja Barbate, nada más. Ya lo hemos dejado en Barbate. ¿Barbate a seca o Barbate del atún? Bueno, el atún. Vámonos. Vámonos. Vamos al segundo paso doble. Eso también está muy bueno. Y si este es un hombre santo tiene que escucharme. Yo no le pido perdón divino, solo un consejo. Con 17 y de golpe cambió mi vida. Pasé de niña a ser mujer. Me quedé embarazada, no lo buscaba, pero ocurría. Sentí aquellas miradas que me acusaban y me dolían. Aunque tenía miedo, quise tenerlo, tiré pa'lante y no me oculté. Cuando nació mi hijo, abandoné mi mundo para el mar suyo. No tuve duda, no tuve duda. Y fregando escalera de mi uña pa' comprarle la luna, porque me la pidió. Nunca le falta. Mientras estuvo a mi lado, le pagué sus estudios y lo cuidé cuando estuvo malo. Él fue el centro de todo hasta que se casó. Y entonces algo sucedió, se le olvidó venirme a ver. No le gustaba su mujer y ya van para 4 meses que no veo a mi niño. Dígame, padre, ¿qué puedo hacer? Entregué mi vida, mi último aliento, y ahora me olvida y vuelvo un viejo. Y yo día tras día me voy muriendo y no sé. Gran paso doble, buena letra, José. Mire, parte de República. El público respondiendo, sí, señor. El público respondiendo. Este público es maravilloso. Hay que decirlo otra vez. Tenemos el mejor público de Europa y parte del continente asiático, africano y norteamericano. Es verdad, cierto. Y más es, allá. Cierto es que ha habido años que
por circunstancias, ¿no? Oye, después, oye, estoy escuchando los grupos de hablar, me dice, hemos estado en tal sitio y había 20, hemos estado en el otro sitio y había 30, hemos estado en otro sitio, y aquí todas las noches está el teatro lleno. Sí, señor. Y encima súper ambientado, ¿eh? Pero es que hay años... Porque hay gente que de verdad le gusta el carnaval. Ángela, mira, es que hay años que quizá a lo mejor el nivel está más bajito, pero llevamos 2 o 3 años que se está aumentando, y aparte el lugar es el idóneo, ¿no? El Teatro Florida, antiguamente, ya, sí, que hemos tenido muchos años sin teatro. En la Politécnica, hemos pasado frío, calamidad, ¿no? Y muchas ganas de recuperar este escenario. Hemos tenido el Santa Teresa, hemos tenido el pabellón el allí. El pabellón. No eran sitios. Qué frío hacía. Porque en la Politécnica, pero tampoco reunía las condiciones para los grupos. Vamos con... ¿Los cuplés? Los cuplés. La parte de lo mejor de la comparsa, vamos. Es bromita, es bromita. Venga, vámonos. Vamos con la gente corriente. De 125, no, de 220. ¿Quién se podía pensar que dejaríamos de hablar entre los amigos como toda la vida? Ahora nos mola más hacerlo por el WhatsApp. Creamos un grupo para cualquier tontería. Tengo que reconocer que también lo suelo hacer, y si por casualidad un día no lo hago, ponte lo peor, me han secuestrado, es que duermo todavía o me han cortado las manos. ¿Cómo nos ha cambiado la tecnología? Se ha apoderado de nuestras vidas hasta tal punto que no escuchamos. A mi novia la tengo desesperada porque es que no me entero de nada si me habla cuando estoy conectado. Intento controlarme, pero es tan fuerte que hasta mi carne la pobre cuando estamos enrollados. Coge el móvil como puede, manda una carita diciendo ya terminado. No lo puedo remediar, yo te miro y tú me enciendes, me dan ganas de cantar. Eres o menos corriente, hay la gente que sabrá los chispazos que me da el corazón solo al verte, calambritos de la muerte, mi salada fenomenal, porque solo se quedó con toda la peña. Sin tener invitación, el muchacho se coló en todas las convenciones y en todas las fiestas. Él se hartó de comer, él se hartó de beber, y se hartó se hace foto con toda la gente. Está retratado con ministro, con banquero, con obispo y hasta con el presidente. En la coronación de Felipe VI ya se sabía que ni su resto se colaría por toda la cara. Pero la autoridad no creyó oportuno echarle el guante cuando Musulo le dio la mano a los dos monarcas. Y cuando preguntaron por qué motivo no la apresaron, dio su razón en la policía. ¿Cómo íbamos a detenerlo si era el menos chorizo de todos los que allí había? No lo puedo remediar. Yo te miro y tú me enciendes, me dan ganas de cantar. Eres o menos corriente, hay la gente que sabrá los chispazos que me das, el corazón solo al verte, calambritos de la muerte, mi salada claridad. Y ahí esa tanda de cuplé, bonito cantado. Micrófono, micrófono que ha caído. Micrófono, pero aquí el equipo... Ha habido un pequeño accidente. Aquí el equipo... ¿Cómo está Rebolo? Los operarios del teatro están hablando de todo. Rebolo que sale menos salía a escena, ¿sabes? Pero ha salido él, podía haber salido otro, pero ha salido él. Ha salido Rebolo como podía haber salido cualquiera de los que... Cualquiera de ellos, pero ha sido el más rápido. Cualquiera de ellos habría rápidamente actuado así. Bueno, ¿qué os parecen los... es un máquina. ¿Qué dice, Ángela? Cuéntame, cuéntame. No, digo que... Quiero que vosotros me digáis qué os ha parecido esta tanda de cuplé. Muy simpática, la tanda de cuplé muy simpática, una música... También así chirigotera, ya la comparsa están cogiendo los cuplés chirigoteándolo, porque siempre se había... Por demanda, ¿no? Como se suele no, decir. Es que siempre se había dicho que los cuplés es lo peor de la comparsa.
Oye, Fernando, detallito que me están chivando y que tú eres caja. El caja está tocando con las baquetas al revés. Sí. Bueno, es que depende. Mira, yo también lo he hecho eso. Yo también lo he hecho varias veces. Según el sonido, ¿verdad? Depende de lo que tú quieras tocar y la intensidad que tú le quieras dar. Hombre, toca. Suena más grave lo que te cuando tú da. Suena más grave, Fernando, ¿estarás de acuerdo conmigo? Cuando tocas sí, con la parte sí, de atrás hay, palito, depende el sonido de, más grave. Depende de la toco musicalidad. La caja y el bombo que te quita el sentido. Eso me han dicho, que tú tocas el bombo. Y la caja. Y el pito, ya ni te cuento. El papará, papá. Popurrí de gente corriente de Barbate. Vámonos. Hombre. El sol es cuando llego yo y entonces da comienzo mi magia. Con pulsar solo un botón se conectan del tirón estrellitas que se encienden y apagan. Aunque yo doy claridad, siempre suelo dejar algún rincón oscuro y discreto donde poder conservar algo de intimidad y que de rienda suelta los sueños. Puede que no esté tan mal empezar a trabajar llenando este lugar de energía. Solo la debo despertar porque cae en la central que genera las pasiones más vivas. Y he comprobado que al final para bien para mal no es a mí nada más, sino que esta ciudad le pone a todo el mundo la fila. Necesito un destornillador, es mi seguro que un tornillo se aflojó. Yo no sé qué ha fallado para esta avería, un cable se le dio quemar, si no, no lo entendería. Y en la tienda se calienta sin motivo. Si va al bar, si va al bar, un capullo se vende contigo. Se prostituye la intimidad y se abona la maldad. No sé lo que puede pasar para que la peña esté del coco tan mal. No sé cómo se puede explicar que cambiamos el circuito, no hay forma de poderlo arreglar. Que luego me falta el material, me ha salido un chapú, que a un fulano se le fue la luz, me han dicho que es un tal Mariano, no sé qué, que está fatal, no sabe por dónde mirar, no lo tiene claro, se fundió lo poquito que iba bien, y enchufó a todo el que quiso él. Esos amaneceres que inundan tu cielo, despiertan la calle con su terciopelo, pues el color de la flor de una maceta que asoma a la reja de un balcón y se abre la primera hora, pues azul bajo la ola. Apaga un día tras otro día y otro más.
toda la fuente de la energía. Vayan un cable a toda esa gente, gente sencilla, gente corriente, para que nunca se llegue a agotar esa fuerza en la lucha que han de soportar. Quisiera ayudar al que en un hospital se pelea con la muerte, con la enfermedad, al que el paro se quedó y pronto explotará, consumido por la tensión, al que mirando atrás vive en una residencia, al que no tiene hogar y la vida maltrató, yo le quisiera dar la energía del mismo sol. Va amaneciendo y otra jornada se me ha pasado sin darme cuenta. Saluda a la madrugada que invita a guardar de nuevo las herramientas. Y mientras pierde intensidad la luz del faro, y mientras los reclamos del neón se apagan, y mientras los borrachos vuelven derrotados, se viene el alba. Y yo espero que el día pase pronto para volver a vivir. Mi trabajo, mi fortuna, mi pasión, cuando anochece. Pues así finaliza la actuación de esta comparsa venida desde Barbate. Recordar a los telespectadores que hoy, cuando finalicen las actuaciones, daremos la lista de las agrupaciones que pasan a la final. Noche de cuchillos largos. ¡Qué miedo! Bueno, ya los espectadores, a lo mejor quizás por otros medios de comunicación, la como conozcan, es en diferido, lo conocen, pero estamos en la obligación de dárselo y recordarles que esta misma noche, porque esto se está emitiendo ya por la tarde, lo estáis viendo. Diferido, efectivamente. Esta misma noche, jueves, a las 21 horas en directo, la gran final desde el Teatro Municipal Ahí Florida. Está. Chirigotas, comparsa, alguna invitada que viene. Vamos a ver qué tal. Risas y interesantes entrevistas. Eso ocurrirá mañana totalmente en directo. Y ahora vamos a ver la próxima agrupación que se sube sobre el escenario. Y ahora es el turno de los que la van pintando. Yo no sé si eran buenos o no, pero el teatro no lo van a dejar divino, ¿eh? Sí, hombre, chirigota sanroqueña, estás de nueva formación, una chirigotita nueva. Está trayendo la letra de Rubén López, el hermano de Juanpe y de Daniel, de la comparsa Los Profanos. Uh-huh. Y también la bueno, antecedentes, de, ¿no? Sí, las letras de Rafael Velasco, que también es autor de Los Profanos. Y la música de un linense también, con mucha relación con la comparsa también de José, Jorge Herrera y Rubén López, que también está con la música también, aparte de la letra, ¿no? Completita, grupo nuevo de San Roque. Manda un saludito a la gente de San Roque que nos está siguiendo. Mi amigo Diego Barreno, de la chirigota de San Roque, que viene todos los años aquí, algunos añitos se han colado en la final.
que este año por motivos laborales no salen. Saludito a Diego Barreno y compañía, a Juan Daniel, a toda esa gente maravillosa de San Roque. Presentación. Y yo, saca los litrillos, que vamos a pintar, que con todos ustedes me voy a presentar. Dale una manita ya, dale una manita ya. Este es el mito más feo, no da si es feo el cabrón, es más feo que Leo Messi masticando un limón. Dale una manita ya, dale una manita ya. Este es el pinto pelota, tiene más peligro aquí que Oliver y Benji jugando en un furbolín. Dale una manita ya, dale una manita ya. Este es el pinto ciego, el nota es un artista, porque el hijo de la gran puta se me enamora a primera vista. Dale una manita ya, dale una manita ya. Este es el pinto catento, este es el mucha picha, y yo falta uno aquí. ¡Esperadme pichar! Dale, temprano hay que llegar, aunque sea carnaval. Mucho ritmo en esta presentación. Y ese canto a febrero, fecha sí, del señor. Carnaval. Bueno, muchas pistas no dan relacionado con el nombre y su tipo. Claro. No hay que adivinar nada. Oye, los atrezos son originales. Originales, vamos, total. Aquí no hay cartón piedra no. ni nada. No, aquí no hay artesanos. Aquí andamio puro y duro. Recordarle a todos ustedes que aquí en Algeciras, en 2011, salió Chirigota pinturesca, en la cual iba yo haciendo el papanatas. Los Chirigotas del Largo y del Fure. Chirigota del Largo, el primer año que salió esa agrupación, hasta la fecha, los 5 añitos que llevan. Yo participé en 2 con ellos, sacamos la Chirigota pinturesca en 2011, cajonazo gordo que nos dieron. Ahí va el Pajarito también. Pajarito, el Pichi, Manolo Pizarro, Sarvi, Carlos Montes, Fran Matamoro. Llevaba un grupito bañado, estaba muy bien. El Juan Quesada con la caja, Miguel con el bombo, el Fury. Estuvo muy bien esa agrupación. En la línea también sacaron una, Pepe Torre. Sacó una Pepe Torre que no fue a concurso, fue el año siguiente de ya retirarse Pepe Torre del concurso. Que también iban de pintores, lo que no recuerdo es el nombre. Y yo tampoco. Si no lo recuerdas tú, yo tampoco. Fue el año del pregón de Pepe Torre en la línea. En la línea, de verdad. 2009. Correcto. Voy a hacer memoria y te lo voy a decir, Fernando, ahora. ¿Cómo chiquillo come mucho fósforo. Dale a la tecla del ordenador que tiene tú en tu cerebro. Echo de menos a Pepe Torre aquí, ¿eh? Hombre, es un clásico, sí, un clásico toda la vida de Dios en el concurso de Algeciras. Es más, la primera agrupación del Campo de Gibraltar que va a Cádiz es una chirigota de Pepe Torre que se llamaba Los Cacos, Locos del Maco. Año 1981. Efectivamente, Fernando. Yo iba a la escuela, Fernando. Lo que no sepa Fernando también. Años grandes de carnaval en Algeciras, sí, a esa fecha, ¿eh? Sí, porque a raíz de ahí, al año siguiente, el año 82, va una comparsa de Algeciras, que es la primera comparsa que va a Cádiz, que es también Somos Gaditanos, del Caruco. La risa es una manera de ir afrontando la vida.
sonrisa es lo mejor que puedes dar a todo aquel que te mira. Tal como vienen los tiempos y con la que está cayendo, hace falta carcajada. Una sonrisa te llega más dentro de lo que veas, enmudeciéndote el alma. La risa es la recompensa que el carnaval me regala. Premio vale mucho más que un premio, porque mientras que te canto cambio tus penas por alegría. Niña, que mientras te ríes, niña, me contagias de la risa y junto a tus penas se van las mías. Traigo una gama muy variada para pintarte sonrisas de colores en la cara. Vengo a reparar tus descolchones, pasando un poquito rulo que ya Mariano hizo los recortes. Hoy porque aquí me quito el precinto, pero que no se confunda, que yo aquí soy el que más pinto. Y ahí nos han dejado el primer paso doble, oye, para hacer una chirigota nueva, ¿eh? No, suena muy bien los chavales. Apuntan y... modales, ¿no? Sí. Buena música. Suenan buena letra, bien. Están cantando muy bien. Y le cantan al carnaval, siguen cantándole casi exclusivamente al carnaval, ¿no? Sí, pues la verdad que apostiño, ¿no? Lo que habéis dicho vosotros dos, para ser primer año, sorprende. No sé si alguno ya habrá salido en alguna otra agrupación, pero sí, para y el cojo lo que está liando, ¿eh? Todo las molestas. Yo creo que sí, que esto ha tenido que salir alguno en otras agrupaciones. Será en lo que es el grupo como grupo, ¿no? Será como grupo es Nueva Creación. Nueva Creación. Pero oye, probablemente habrá alguno que ya... ¿Habéis dado cuenta de un detalle? La cerveza no hace espuma, ¿eh? No, la cerveza, me di cuenta antes, la cerveza es agüita. Eso para agüita. Eso no vale. O vino, o vino. No, hombre. Yo creo que es agua. Yo creo que es agua. Es agüita. Siento la pinta. Comentaros también de que... Además, mira, la pa' que se la bebe. Ah, ahí va. ¡Ey! Que todavía no toca. Oye, están casi todas las agrupaciones interactuando con el público, ¿eh? Sí. Es la moda. Además, la moda. Es lo que ambienta, además, ¿no? Sí, pero antes no pasaba y eso. Y aquí tenemos la tercera. La tercera. Se le ha caído el agua. Yo he visto que si llega ese vino, no se le cae al suelo. Eso es agua, Fernando. Que esto es una nueva moda, como todo lo, como otras tantas cosas, ¿no?, que están ocurriendo con las agrupaciones y eso, ¿no? El intelectual, joder, lo diré o no, no lo digo. Bueno, vamos con el segundo paso doble, después lo diré. Venga. Si con suerte me jubilo, cumpliendo 67, habiendo gastado más pintura ya que Lady Gaga y Falete. Si con suerte me jubilo, como autónomo termino y quedan jubilaciones. Si esto fuera un país decente, yo podría libremente rascarme los dos cojones. Qué lástima que en España solo vivan los ladrones. Negro, por eso trabajo en negro, porque no me da la gana dar parte de mi sueldo al gobierno. Negro, por eso trabajo negro, porque trabajo asustado y hasta me tengo que estar escondiendo. Mientras después veo por la tele cómo pasan los corruptos y se ríen de las leyes. Si currando busco mi ruina o por robar dos gallinas, al otro día vas a la cárcel. Este es un país que me avergüenza. ¿Cómo no voy a ser patriota cuando nos tratan como idiota? Bueno, pues vuelve otra letra a la crisis y a la corrupción que hay en este país. La corruptela. Desgraciadamente. Y el llamamiento. Estaba yo pensando mientras veía al tipo que fíjate qué cosa tan sencilla, y es que esto es carnaval, tirar de las cositas que se tienen y crear un tipo, y solo hacen falta ganas para trasladar, ¿no?, ese punto carnavalero, que no es necesario hacerse un gran tipo ni muchísimo
menos, no, ¿verdad? No, no hace falta gastarse tanto dinero. Ahí está. No. Mira. En tipo y en atrezo y eso para con cosas, son cosas normales, cosas que te puede encontrar en cualquier obra. Bueno, los andamios valen un pico, ¿eh? Sí, pero vamos. Bueno, ¿me confieso ya o no? Confiésate. Venga. Como ya sabréis, pues yo me dedico a esto. Y esta mañana me he pegado yo el tute. Me he hecho un salón entero, techo, pared a dos manos y un zócalo de madera que está lijando. Y le da una manita, mañana le daré el repaso del último remate. Bueno, ¿con andamio o sin andamio? No, sin andamio. Yo bueno, tú como eres tapia. No, pero yo hago, no necesita. Él por altura no, creo que necesita andamio para pintar los techos. Yo hago interior-exterior. O sea, además, ya todo el que me conoce, le pinta mucho carnavalero, Fernando. Yo los precios que tengo son buenos, sí, porque como está la cosa, no pues se puede hace daño, hay que ayudarnos unos a otros. Pues aquí esta noche los únicos que van pues a pintar. Mañana me pinta los dos cachetitos que me voy a pintar. Con el tipo. El ciego se ha caído. El ciego se ha caído. No sabemos si es ciego de la vista o es ciego del morazo que tiene. Hombre, es el que le está dando la cerveza. ¿Cómo es, Luis? Sin duda. Estos son los chicos los que la van pintando y la van pintando bien. De momento sí. Tiene buena pinta. Valga la redundancia. Ahí está. Bueno, ¿y cómo se decía esa palabra que te has quedado antes con ganas de decirla? Que empezamos. Interactuar con el público. Aprobado. Es que antes estuvo a punto de salirme intelectual. Digo, ¿qué voy a decir yo? Dios mío. Un intelectual también puede interactuar. Hombre, puede. Claro. Sí, hombre, y tanto. Míralo, cavilando, se ha quedado muchacho. Nos están chivando datos aquí por el WhatsApp para que digamos cositas aquí de cuéntame datos y cosas. Y después iremos diciendo cositas que tengo que decir. Ahora vamos a dejarle con el pero popurrí. A ti te chivatean los datos. También me chivan claro, cosas. Hombre. En una estación, esperando al tren, yo con mi parienta estuvimos muy cariñosos cuando de pronto a mí me entra un dolor fuerte de barriga y no sabía cómo arriarlo. En ese momento de mismo me tuve yo que poner de parto. Y yo rezando que pase un tren para así poder ser considerado, porque con el ruido que hace quedó de lujo y disimulado. Aproveché que pasaba un tren para pegarme un peo de campeones. Y me dijo la parienta, te han faltado cuatro vagones. Desde que yo era un chaval me solían preguntar de qué quieres trabajar, decía que te haga grande. No te queda nada, dice todavía. Cabrón. Y yo siempre contestaba de manera muy graciosa, de mayor quiero pintar, pa' estar siempre mojando la brisa. Una Shati que en paz descanse, que hace algún tiempo estuve con ella. Era toda de silicona, pero la tía estaba muy buena. Llevaba 4 o 5 años poniéndose plástico por todos lados, hasta cuando se iba a parvar te echaba mojones plastificados. De plástico tenía los pechos y los mofletes, también los labios, la nariz, la ceja y el culo y un poco en los labios de abajo. Cuando ella murió, el forense dijo no enterrarla aquí, chiquillo. ¡Qué peste, Dios mío de mierda! Con todo el plástico que tiene la saya con tenedo amarillo. Desde que yo era un chaval me solían preguntar de qué quieres trabajar el día que te haga grande. Y eso que no veis, ¿sabe medir el yogur? Tiene más carta que cuerpo, yogur. Y yo siempre contestaba de manera muy graciosa, de mayor quiero pintar. ¡Vamos! Pacha siempre. El gran sueño de casi todo, estar siempre mojando la brocha. El mío sí.
El mío sí, porque si yo no cojo la brocha de rulo, no, no come, no come. No como, Fernando. Dos cumples muy simpáticos y uno haciendo alusión a esta obsesión que tienen la mayoría, tenemos la mayoría de las mujeres, el estar perfecta físicamente, plástico por aquí, plástico por allá. Pero alguna está ahí estupenda sin plástico alguno, ¿eh? Ángela, tú sin plástico estás, perdona que te lo diga, pero de lujo, lujazo, ¿eh? Me estáis poniendo colorada, muy simpático. Bueno, los dos cuplés han estado muy bien y el estribillo también muy bueno. Este señor. Y una vez más se están llevando a la gente a la calle. Bueno, sí, vamos. Datos que me envían, datos que pues te yo, envían. Yo todo no lo sé. Hay que decirlo. Oh, Dios, viva Franco, mira cómo corre. Se ha quedado solo el que le ha gritado. Qué susto, hijo. Datos de esta agrupación: atrezos. Ayudado con los atrezos nuestra amiga Nazaré Vega. Que aparte de ayudar con los atrezos, la comparsa del Rizo, los verdaderos voluntarios, también con esta agrupación sanroqueña ha colaborado Nazaret Vega. Una grande Nazaret, ¿eh? La iguana. La iguana, ese muchacho está fatal, ¿eh? Está destrozado. Para mí que al final no va a ser agua. Se ha equivocado de chirigota, ¿no? Se ha equivocado de chirigota. Y la de los animales, la del fofo, de, ¿no? La de Fran de la jungla. La del fofo. Ah, por cierto, sí, que no lo he dicho. Han pasado Marbella a la final. Sí, señor. Y los, Maki. Y Don José. Y Don José. Muy bien. Y en comparsa Los Profanos. Muy bien. Fue la representación de aquí del Campo de Gibraltar. Nuestra enhorabuena a todos ellos. A ver lo que sale por aquí, ¿no? Para la final. A ver lo que sale. De momento, esta chirigota de San Roque, los que la van pintando, la pintan muy bien. El teatro, una vez más, que baile el co. Otra vez. Anda. Fiesta, que en definitiva es lo que buscamos en esta gran fiesta del carnaval. Se lo están pasando pipa. Me gusta la agrupación, estamos para ser de nueva creación, están dando el callo. Hombre, y lo principal que se están divirtiendo ellos y además están divirtiendo al público también. Bien. Está siendo muy amena, muy simpática. Y... Sí, señor. A mí es de agradar. Me suena uno de los guitarras de aquí. ¿Te suena? Si no, bueno, pues ya mismo tiene... El año pasado salió... Nos iba. De que corra el aire, ¿no? ¿Este es Juan Daniel? Joselito. Joselito, ahora ya me sonaba a mí. Vamos a escuchar ese popurrí. Por la mañana temprano acabaito de llegar, con los ojillos pegados y ahora viene el capata. No tiene frente ni nada, eso parece un aeropuerto. Qué pesadito el chaval, ¿dónde te has dejado el cuello? ¿Sí? Yo no. Allá tú. Sí, sí. Yo. El jefe dice que mañana a las 5 de la mañana todos aquí. El jefe es un toca, es un toca pelota. Enseñar muchos truquitos. Me dijo un pajarito.
las venas me fui a cortar. Cuando le escribí un WhatsApp y me contestó su papá: hola, ¿qué pasa, Tatiana? Esta noche la boca tiene que usar. Soy el padre de Tatiana y te pregunto tú de qué vas. ¿Quién coño tú te has creído? Quiero conocerte, chaval. No te mosquees conmigo, por favor, y no pienses mal. Hoy vamos al karaoke y nos vamos a hartar de cantar. Y nos vamos a hartar de cantar. Y nos vamos a hartar de cantar. Aquí, para allá. Y me falta gente, ¿eh? Soy ciego, pero no tonto. Ahí hay un grupo. La faena, ya solo queda retocar
ande recogiendo picha mía, que hay otro sitio pa' pintar. Ya el encargado está metiendo bulla, pero el cateto no para de protestar. Y el mucha picha va a cargar y corre cubo, cuidado que el mariquita viene por detrás. Me quedo ciego cuando contemplo la playa de la bahía de Algeciras con su mar. Y las muletas que me ayudan cada día subir tus cuestas, San Roque de mi cantar. Me vuelvo loco cuando me sopla el levante en la tunara de la línea al pasear. Y desde el punto más alto de mi San Roque yo pinto el cielo del campo de Gibraltar. Soy un novato, ruego que todos disculpen si pintando he podido fallar. Ya terminamos la faena, tan solo queda retocar, que recogiendo picha mía, ¡ay! Que hay otro sitio pa' pintar. Así terminaban, echándole un piropo no solo a Algeciras, sino al campo de Gibraltar. Creo que es la primera vez que le hemos oído un canto. El primer mensaje, sí. ¿A que sí? Pues sí, está ninguna, bonito. Yo creo que no. Recorrido del campo de Gibraltar. Recordando todas sus playas porque... Mira, es muy aplaudida, Ángela. Sí, sí, señor, hombre. El público en pie y sí, siempre este público tan maravilloso que tenemos en este bendito pueblo. Y es de agradecer. Muy agradecido, muy agradecido nos siempre. Nos han chivado, ¿verdad, Ángela? Aquí compañeros de la agrupación que están... las bambalinas de que en otros concursos pues no han obtenido el calor como el que están teniendo aquí, efectivamente. Sí. Así es decir, agradecido con la gente que también se vuelca con ellos. Súper encantados con el público ellos. Pues a ver cómo se pinta la final para esta agrupación venida desde San Roque, las chirigotas, los que la van ellos... pintando. ¿La han lanzado ya? Ellos están muy contentos, ¿eh? Sí, señor. Los chavales han terminado muy a gusto y deben de estar contentos y a gusto porque... Yo lo único que le pido, por favor, que retiren el andamio rápido, que me estoy mareando. Nada más. Urticaria le está dando a... Es lo único... Ay, me acabo de acordar, Fernando Ángela, la agrupación que hemos hablado, que también iban de pintor, de Bebe Torre en 2009, que ya no fue a concurso, ya era callejera. Nosotros en el teatro no pintamos nada, se llamaba. Okay. Pues aquí los que pintan y mucho son los operarios, que ya están dejando escamondado el escenario para la próxima actuación. Y este atrezo es de peso, ¿eh? Sí. Digo, tela de peso. Pues nada, en un momento, la última antes del descanso sobre las tablas del Teatro Florida. Muy bien, después tendremos una segunda parte femenina. Dos chirigotas femeninas y una comparsa mixta. Así está de sí, contento. Vámonos. Y las tres de Algeciras. Las tres de Algeciras. Bueno, ahora nos vemos. Y ya llegó el turno de la última agrupación de la primera parte. Aún nos quedan tres por delante. Es el lugar de la comparsa de Algeciras. Los dueños de una noche. Pues sí, señor. Los dueños de una noche con un tipo... muy representativo, que ahora ellos explicarán, no queremos desgranarle nada a los telespectadores hasta que abran cortinas. Letra, música, dirección de Alexis de la Paz Marín. Marín. Hombre. Por mamá. Efectivamente. Sí, señor. Efectivamente, señor Alexis. Mari, bueno, qué buena persona. Mari era bueno, Mari, maravillosa. Sí, señor. Comparsa de muchos amigos, muchos amigos. Después, bueno, Alexi, ¿qué voy a decir? Sí, lo he visto de criarse, ¿no? Porque ¿tú lo has visto nacer, Fernando? Ya ves, desde los 82 que empezaste allá con esa comparsa, Alexi tendría un añito por ahí, un añito y poco. José Luis todavía ni había nacido, el hermano. Y hay grandes amigos como Diego Becerra, Andrés, el Jurele que está, que Ricardo, está joder, Ricardo, el comparsista viejo, sí. Miguel Heredia, yo qué sé. Me gusta tanto... a mi amigo Miguel Heredia con la guitarra que ha vuelto. Sí, señor. De verdad que es una persona maravillosa, su señora Puri. Un abrazo a Puri. Rafael Cabello también. Rafalito. También hay gente que han tenido muchos años de comparsa y de chirigota y... Bueno, Miguel Heredia, cuando el primer concurso
el primer concurso, que entonces éramos nosotros los guardapavos, él salía en Los Hijos de Yo, Claudio. Es verdad. Hay una foto de Facebook que está... Él pudo haber salido en Los Cuentos de mi Papá. De hecho, empezó a ensayar con Los Cuentos de mi Papá también. Ah, sí, no sabía yo sí, eso. Sí, Miguel empezó a ensayar con Los Cuentos de mi Papá. Después, no sé el motivo que tuvo el chaval. Y también éramos pequeños, vamos, sobre todo el más joven que yo. Y sería también el problema de los ensayos y de desplazarse tan lejos. Porque las cositas de los críos. Él vivía en El Tiro y nosotros cerrábamos La Bajadilla. Abren cortinas muy, muy lentamente. Pues nada. ¿Sabemos el motivo? Ahí van. Y arrancan los primeros acordes. Algo llevan ahí. Y van a dejar nada de lo que van. Bueno, pues la comparsa de Alexis de la Paz. También en escena. En medio de la agrupación va Antonio, que es el que hace vocecitas por arriba. Antonio, hijo de pastor a la Algeciras. Y no dejemos a padre de Alexis de la Paz, José Luis de la Paz Medina, uno de los grandes del carnaval de Algeciras. Grandes agrupaciones que ha traído, sí, señor. Pepito de la Paz aquí. Las mejores puestas en escena que se ha visto en este teatro. Ahí nos han dejado esta presentación, reivindicando y como es de costumbre en Alexis, guerrillero, comparsa guerrillera. Han desgranado de lo que va, de jurado, es una alegoría al jurado de cada concurso de carnaval, sea de la localidad que sea, ¿no? Es verdad que al fin y al cabo son los dueños de la noche. Efectivamente, son los que mandan. ¿Qué te parece el tipo, Ángela? Y los que reinan, me parece súper elegante. El color fantástico, muy carnavalero. Y con muy buen gusto. Oye, señor, maquillaje, el forillo. Yo aprendí a decir forillo y lo tengo que decir en cada intervención. Forillo. Está bien. Oye, tienen dos componentes de tarifa. Sí. Sí, me lo han chivado. Uno de ellos es el bombo. Sí, el bombo que salió en el 2001 de México a Cádiz, comparsa tarifeña, me acuerdo yo, se llama con el bombo. Tío, qué cabeza tiene, pichita. Fijaros qué detalles, es verdad. De México a Cádiz. Me está dando hasta coraje. En los Star también venía ese muchacho. El detalle de la pluma en el gorro. Claro, la pluma para puntuar. Efectivamente. No para puntuar. Un saludo muy fuerte desde aquí, muy grande, para José Luis de La Paz, Marín.
hermano de Alessi. Sí, que está... Está jugando en el palo. En el palo, en segunda división B. Y a su hermana Ana. Ana. Y vuelve a repetirse esa comunicación entre el público y... Ahora es el público el que ha interactuado con el escenario. Sí. Bueno, ¿qué noche estamos viviendo? El año pasado también venían muy bien con el respetable, recordemos la puesta en escena, ¿no?, del antiguo Teatro Municipal Florida. Hace dos años, pues también con La Sombra, también haciendo una alegoría a ese personaje que está atrás, criticando, ¿no, Fernando? Constantemente. Mira, ahí lo tenemos el forillo en el monitor, lo estamos viendo ahora. Sí, señor. Es la máscara. Poquito, ¿no? Efectivamente, vamos a escuchar el paso doble. Lo que importa es eso, el público, la reacción del público es lo que mejor se lleva, lo que más se agradece, ¿no? Señor, otro paso doble dando caña, como se llamaba la comparsa que sacó su padre, José Luis de la Paz Medina, dando caña. Sí, señor, Alessi viene guerrillero total, ¿eh? Fernando, sí. ¿Tú tienes algo que contarme? Sí, que es que hablando aquí con José Luis Caballero, con el largo, es verdad, ¿no? Y me ha dado un apunte muy bueno, ¿no? Es que esto parece una trilogía, ¿no? Porque... Con La Sombra era la gente del ambigú y demás, y después con el respetable el público, y esta noche viene representando al jurado. Pues yo te voy a decir de lo que van a ir el año que viene. ¿De comparsista? De Rebolo. No, porque los tramoyistas han salido. Ya han salido los tramoyistas. Ya, los hombres de negro el hombre año pasado. Hombre de negro, la comparsa del Soleta. Del Soleta. Y si salen como nosotros... Hombre, los medios de comunicación. No ha salido nunca. Es una parte importante también. Sobre todo del concurso, ¿no? Representar tele, bueno, del concurso, radio, y del carnaval, internet. Porque... Bueno, ponemos al día a la gente. Después, hay muchísima gente que no puede salir de casa. Sí, también los programas que se hacen anteriores al concurso. Este año... Pues Onda Gesira va a seguir con su programa de carnaval. Sí, con el, así es, vamos la esquina, a estar, vamos en a estar una, en un rincón de la esquina. En el magazine, en la esquina, ¿no? Y también los compañeros Gesira al Minuto, punto de que han estado todo el año ahí, sí, señor, también, ¿no? En donde estaba yo colaborando también con el curricular, pues, con nuestro amigo Rebolo. ¿Nunca se les ha hecho una agrupación a los medios de comunicación? Pues puede ser que sea la siguiente de Alexis. Sorpresa, wow. En este paso doble. Atento, ¡Vamos!
Emotivo paso doble a Juan Carlos. Carlos Vargas Quiró, madre mía. Señor, qué bonito, una de las piezas clave de este carnaval nuestro, de nuestro patio butaca. Público. Aquí estaba él en silencio entre bambalinas. Pidiendo el antifaz de oro. Sí, arriba, señor. El público, arriba. Lo hemos visto sobre las tablas de cualquier escenario que se ha montado en cualquier rincón de Algeciras donde han actuado las agrupaciones. Él siempre era. Pajarilla, Fuente Nueva. Él era antes parte de la chirigota de cine cómico, siempre iba para él, con Juan y el Gallo, Quiró, que es primo hermano de él. Siempre cuando decía Juan y el Quiró, el pollo, el gallo, los mejores del mundo. Y después, claro, con una vez la falta de ellos, pues con la comparsa de Rizo siempre ha estado ahí muy... Qué bonito paso doble y bien que han empezado diciendo efectivamente que no buscan ningún premio ni nada. Está abrazado emocionado a su padre. Que donde No es su padre. No es su padre, no es su padre, Ángela. Juan Carlos puede tener más años que Aurelio. No me digas. Sí, hombre, claro, sí, Aurelio es un amigo de... Siempre va con él a todos lados. Y siempre está ayudando a Aurelio también. ¡Chulo! ¿No? Juan Carlos. ¡Chulo! Ahí está, Carlos. Juan Carlos. ¡Chulo, ven para acá, ven! Carlos, vente, hijo, aquí. Un besito aquí. Carlos, que... ¡Qué bonito, eh! Vamos, ven para acá, ven. Se acerca a nuestro ser, Juan Carlos. Carlos. Ustedes están contemplando ahora mismo... Carlos, un saludito. A la agrupación. Gracias a todos, sombra. Y mañana vamos a estar listos de muchas pasiones. Y gracias a todos a los patas me sombra. Muy bien, ahí está. Esas eran las palabras de Juan Carlos emocionado. Carlito, que con el sombrero. Donde te vea, se para, te habla.